cerramos este ciclo llamando a este escenario a la doctora Nora Elvira Pinzón Martínez, trabajadora social egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Desde el año 1989 ha dedicado todos sus esfuerzos al rescate de la cultura y las tradiciones de su ciudad natal, Zipaquirá. Como concejal de este municipio, fue coautora de la creación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, ha sido promotora en la recuperación de la Banda Sinfónica de Zipaquirá, es miembro en la Junta Directiva de la Casa de la Cultura Arturo Wagner, un patrimonio cultural sin ánimo de lucro en la cual promueve y difunde las artes locales. Desde el año 2003 ha ocupado en diversas ocasiones el cargo de directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Zipaquirá. Bienvenida, doctora Nora, y para nosotros es un honor tener a alguien tan allegado por motivos de tierra en este evento importante para la mujer colombiana y especialmente para las mujeres de la cultura. Gracias, Luis. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial a la Unión de Artistas 1A y a la universidad. Para mí es un orgullo recibir este premio. Yo inicié desde el 89 a trabajar por la cultura, por el rescate de la cultura en Zipaquirá, y desde ahí pues estoy trabajando, y este premio pues como que me impulsa a seguir en esta tarea que no es fácil. El rescatar la cultura necesita de mucho esfuerzo, y con la ayuda de todos ustedes yo creo que podemos seguir adelante, y ya pues conociéndolos pues voy a aprovechar de todos. Vamos a pedirle un favor a las homenajadas que se suban para una fotico y recibir el aplauso colectivamente. Qué pena. Pueden dejar los presentes ahí para una fotico colectiva. Encuentra. Bueno, no, pero es que vamos a repetirlo. Que se repita el aplauso, por favor, para todas ellas. Gracias por su aporte maravilloso. Perfecto. Bueno, un segundito. Contigo que falta la... Por favor. ¿Se une un poquitico, por favor? Exacto. Y vamos a mirar acá. Están muy solicitadas, mis niñas hermosas. Listo. Listo. No, si quieren aplaudir, Dios mío, alimenta. Bueno, ya estuvo la fotografía, las invitamos entonces a que por favor tomen asiento. Gracias. Finalizado este homenaje en vida a grandes artistas y promotoras culturales colombianas en el Mes Internacional de la Mujer. Y ahora ellas pasan a ser nuestras invitadas para que disfruten de la segunda parte de la actividad que huele a música. Muy bien. Antes de pasar a la segunda parte, me permito invitar brevemente al maestro Leonardo Garzón, por favor, gerente del área de música del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá y Dartes. Maestro Leonardo, buenas noches, bienvenido. Unas palabritas aquí institucionales. Muy buenas noches a todas y a todos. En nombre del señor alcalde, de la Secretaría de Cultura y especialmente del director del Instituto Distrital de las Artes, maestro Santiago Trujillo, queremos pues saludarlos en esta noche, agradecer el trabajo que 1A viene haciendo por liderar la organización de los artistas en Bogotá y con una aspiración también a nivel nacional. Queremos reconocer en esta noche también
el trabajo de los músicos. La música nos transforma, nos permite expresar, nos permite crear, nos permite transformar nuestras realidades y nos ha permitido transformar a Bogotá. Quiero darles una noticia muy especial esta noche. Bogotá ha sido reconocida como una de las ciudades de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Somos 5 ciudades en el mundo, 4 en Europa, y Bogotá acaba de ser reconocida como capital de la música del mundo. Esto para Bogotá es un acontecimiento muy especial, es una oportunidad y es un reto también para seguir fortaleciendo todo lo que se ha venido haciendo, no solamente desde la entidad pública a quien represento, sino el trabajo de todos los artistas, todos los músicos, todas las músicas y toda la música que se hace en la ciudad. Un reconocimiento muy especial a las mujeres que han sido homenajeadas esta noche. Las saludamos con todo el cariño, con todo el afecto, porque sabemos de todo lo que han aportado a la transformación de esta ciudad. Y la segunda noticia que quiero darles es que el día de hoy fue lanzado el portafolio de convocatorias que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través de sus entidades adscritas, propone para el fomento y el fortalecimiento de las prácticas artísticas en Bogotá. Los invito y las invito a consultar todo el portafolio en la página de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Los invito también a unas jornadas informativas que va a haber la semana próxima, particularmente las de música. Van a ser el próximo martes de 8 a 12 de la mañana en el archivo distrital, y el próximo jueves, o sea, de la semana próxima, jueves 29, de 1 a 4 de la tarde también en el archivo distrital. Una vez más, el reconocimiento por su labor, por su trabajo, el agradecimiento a UNOA, especialmente a Sandra Milena, a Mañe y a las otras personas de la Junta, a la Universidad Santo Tomás por brindar este espacio permanente ya de varios años para mostrar lo que se está haciendo con la música en esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Aquí mi corazón. Además que Maestro Garzón es músico. Es músico y es una persona muy comprometida por generar esos espacios de articulación de nosotros como sociedad civil y el Instituto de las Artes. Siempre hemos encontrado en él una mano amiga. Le queremos agradecer muchísimo su apoyo a esta actividad, y verdad que vamos para largo, porque este es un año en donde vamos con nuestra agenda programática y contamos con todo el respaldo del Instituto de las Artes. Gracias, maestro, y por favor nos acompañe, ¿no? Porque viene nuestra gran celebración del Día Nacional de la Música Colombiana.